Angelini, buenos días. Alberto Meneses le habla. Hola Alberto, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Concejal, hábleme de Villa Gesell, por favor. Bueno, Villa Gesell es una ciudad hermosa. Ahora estamos entrando en la época del invierno, donde hay distintas fiestas para que los turistas puedan disfrutar. Venimos de una temporada que fue regular, pero como siempre, era un gran destino de la costa, que es Villa Gesell, el segundo después de Mar del Plata, sí. Y estamos contentos en ese sentido. Y preparándonos para el invierno, que es un invierno duro, que esperamos que los fines de semana de largo vengan turistas para poder disfrutar de nuestra hermosa ciudad. Sí, seguro. Concejal, en el invierno, ¿la captación turística es amplia también? Sí, es amplia los fines de semana largo, las vacaciones de invierno, donde hay distintas fiestas como la fiesta criolla, sí, como la Choco Gesell, como la diversidad cultural, son los fines de semana más con más afluencia de turistas y donde se puede Villa Gesell llena, ¿no? Sí, seguro. Hablemos un poquito lo traslado al tema de la política. El tema municipal, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿En situación que está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, el intendente del Frente para la Victoria fue elegido por el 52% de los votos. Sí. Según una razón particular, en Villa Gesell, donde hay 5 bloques políticos, sí, y el intendente de los 16 concejales tiene 4, y la presidencia de quien les habla. Sí. Y bueno, es una razón particular, creo que en muy pocos municipios se da que la mayoría está por parte de la oposición, sí, y bueno, y la minoría por parte del Ejecutivo. Bueno, se hace complicado a veces, pero se trata de salir adelante. Seguro, seguro. ¿Y el sindicato de los municipales de Gesell, en qué situación están? Sí, el sindicato de trabajadores municipales Gesell está en la Federación Histórica, sí, en la de los carrulleros, el secretario general de los carrulleros. También este año hemos logrado un 33% de aumento, que también soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gesell, uno de los más altos, el porcentaje más alto de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, estamos trabajando hace 3-4 años de forma conjunta con el Ejecutivo y hemos tenido una recomposición salarial del 400% en 4 años. La situación de la provincia es complicada, con paritarias que cierran alrededor del 18%, vemos compañeros que la están pasando mal, pero bueno, en Villa Gesell se ve una situación distinta. Bueno, es importante, digamos, que la inquietud que tienen sus compañeros en Gesell están medianamente solucionado. Y hable un poquito de su gestión, concejal. Bueno, asumí hace un año y medio en el Consejo Deliberante. Se hace complicado cuando la oposición tiene la mayoría, pero hemos logrado discutir cosas importantes, generar debates como el Parque Nacional en la ciudad de Villa Gesell, que no salió, pero se generó un gran debate en las ciudades, todas las dunas costeras y el Faro Querandí, que es hermoso acá en la ciudad, es tratar de pasarlo Parque Nacional y generar una jerarquía a toda la zona sur de la ciudad. Hemos sacado ordenanzas de urbanización de barrios importantes que se está trabajando en ese sentido. Ahí sí hubo un consenso de todas las fuerzas. Y bueno, con una gran expectativa para este año y lo que queda del mandato en poder lograr unificar criterio con la oposición y sacar a Gesell adelante. Seguro. Y digamos, desde el punto de vista suyo, ¿cómo ve el tema de salud en Gesell? Bueno, salud en nivel provincial está muy complicado. Acá en Villa Gesell tenemos un hospital municipal que se hace cargo de la internación, todos los partos y la terapia, es el único afluente de salud en la ciudad importante. Y bueno, eso es lo que conlleva que se esté sobrecargado. Pero bueno, siempre que vas al hospital de la ciudad terminas siendo atendido y con una solución, ¿no? Alrededor de 1000 partos hay en Villa Gesell al año. Y bueno, eso es un gran presupuesto que se lleva la municipalidad, que es la salud. Bien, muy bien. ¿Y el tema de educación, concejal, cómo lo está viendo usted desde su punto de vista? Bueno, la educación a nivel provincial está pasando un momento muy complicado. Creo que los gobiernos deben hacer base y centrarse en la educación, que es el pilar de la sociedad, ¿no?
estos días de paro de la educación pública, con un reclamo justo por parte de los docentes de la provincia y un gobierno provincial que prefiere no oírlos o echarle culpas a los dirigentes gremiales cuando un maestro está cobrando muy poco. Creo que bueno, ese no es el camino a seguir, sino que el camino a seguir es seguir profundizando y mejorando los derechos de los maestros y también la educación pública que tanto hace falta en Argentina, ¿no? Sí. Esperemos que esto se recauce, se puedan entender entre las partes, pero bueno, lo vemos muy complicado. Y le voy a tocar el tiempo a un punto clave que creo que en la inquietud es, digamos, a lo largo del país, ¿no? El tema de seguridad en Gesell, ¿cómo se encuentra? Bueno, el tema de seguridad no estamos ajenos, no se puede comparar con la provincia de Buenos Aires, digamos, con el conurbano Sí. o con distintas ciudades de la provincia, pero bueno, se está haciendo un gran trabajo desde la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, con mucha prevención. Ahora se está por acercar el juzgado de garantía, es una gestión que se ha realizado durante un par de años, se está por instalar en la ciudad de Villa Gesell. Y bueno, el operativo Sol en la ciudad, que año tras año busca efectividad. Y bueno, este año, como el año pasado, estuvo en el promedio la cantidad de ilícito, ¿no? Sí. Vuelvo a repetir, una ciudad tranquila, que Sí. los turistas pueden venir a disfrutar. Pero bueno, siempre hay casos aislados que influyen, ¿no? Sí, seguro. Villa Gesell es una, digamos, un lugar lindo para veranear. Casualmente usted me está diciendo que está preparando, organizando cosas para el invierno. Por lo general, ¿quiénes visitan, digamos, Villa Gesell en invierno? No, en invierno podemos ver distintas parejas jóvenes, muchos propietarios que se escapan los fines de semana. Tenemos uno de los destinos turísticos de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, que es un lugar hermoso en el medio del bosque que se combina con el mar, mucha gastronomía Sí. y hay turismo de todo tipo, ¿no? También muchos estudiantes a fin de año vienen a pasar el fin de curso. Y se trata de innovar en este sentido, ¿no? Sí, seguro. Concejal, usted es un hombre joven y yo siempre digo que cuando veo jóvenes en la política, nosotros los que tenemos 46 años, ya casi los 50, vemos futuro. Usted como concejal, ¿cómo ve el país? Y la verdad que lo veo complicado, pero con mucha expectativa, esperanza, que hoy la participación política, no tanto de los jóvenes, sino de todas las edades, el debate político. Creo que es muy muy importante. Muchas veces se habla de la grieta, pero creo que esa grieta es el debate político que es tan necesario en todas las sociedades, ¿no? Durante muchísimos años el debate político no existía y muchos gobernantes no llevaron puestos. Creo que el gobierno de Cambiemos se va a llevar una sorpresa estas elecciones y bueno, y creo que en el 2019 va a volver el peronismo a ganar en la provincia y en la nación. Fue una cosa simple que es pensar en los trabajadores, pensar en Sí. más derechos y defender a la patria, ¿no? Seguro. Lo que se ha endeudado el país estos últimos 15 meses no había pasado nunca en la historia de la Argentina en tan poco plazo. Pero bueno, creo que el debate de la política debe ser lo principal y esperemos que también vaya mejorando, ¿no? ¿Cómo se prepara, concejal, a vías, digamos, a mira de las próximas elecciones usted? No, yo no apoyo el proyecto político que encara el intendente Gustavo Barrera y en ese sentido vamos a seguir apoyando. Acá se dio una cuestión particular, que el intendente se ha enfrentado a muchos sectores económicos que estaban arraigados en Villa Gesell durante mucho tiempo y el intendente municipal le puso un freno. Bueno, y eso tiene sus costos en la gestión, ya que la oposición se ha defendido a esos grupos. Pero bueno, esta elección es muy importante porque necesitamos consolidar el Consejo Deliberante para llevar el proyecto adelante. Bueno, señor concejal, ha sido muy amable, muchas gracias por su atención. No, gracias a Y desde ya ustedes. la vía de comunicación de Líder Noticias están abiertas para usted. Muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Hasta luego.